Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Primero que todo, recuerden suscribirse a nuestro canal dando clic en el botón rojo que aparece en la parte de abajo del video y darle me gusta en nuestra fanpage de Facebook. Bueno, el kit que vamos a trabajar hoy contiene una técnica llamada técnica del ensamble. Para ello vamos a trabajar con fósiles negros y chip cristal. Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV. Bueno, para comenzar, aquí ven ustedes organizados los materiales en mi tabla de diseño y las herramientas que voy a utilizar. Hoy traigo una adicional que es esta se llama pinza nylon. Me sirve para enderezar el alambre que vamos a necesitarlo hoy. La técnica de hoy se llama técnica de enganche. Es algo similar al entorchado. Para esta técnica se trabaja más rápido, pero debemos trabajar siempre con alambre grueso. Este es el trabajo que vamos a hacer hoy. Si ustedes lo ven de lejos, parece un entorchadito, pero no, se llama técnica de enganche. Para la técnica de enganche, trabajamos por lo general con alambres gruesos. ¿Por qué? Porque si yo llego a templar, si es muy delgado el alambre, las piedras se van a caer. Con los entorchados no sucede eso y el alambre debe ser algo más delgado, aunque también se puede trabajar entorchado en alambre grueso. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, ustedes van a encontrar en el kit este tipo de alambre, entonces pues lo van a ver así. Entonces, pues para no desperdiciar, entonces nosotros tenemos esta pinza que tiene esta función. Ustedes hacen esto. ¿Por qué viene con este protector? Hace que no se pele el alambre y no se dañe el color y ya podemos empezar a trabajar. Esta es la finalidad de esta pinza. Todos los alambres que ustedes tengan torcidos, ustedes los pueden enderezar de esta manera. Bueno, lo primero que hacemos es lo siguiente. Nosotros metemos este fósil de color negro y tomamos un punta plana y lo colocamos a un punta redonda y lo colocamos a 3 o 4 milímetros de distancia de la punta para que nos quede un aro intermedio. Si lo coloco acá, pues me va a quedar esto. Y nos va a quedar muy feo, no nos va a quedar delicado el trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si lo tomamos en la mitad, va a quedar más pequeño el aro. Pero si lo colocamos a unos 4 milímetros de distancia, vamos a hacer dos giritos de esta manera y nos va a quedar así. Con una punta saliendo. Y luego yo me voy a devolver a donde empecé tomando y me va a quedar perfecto mi enganche. Subo la bolita hacia acá y voy a cortar a 1 centímetro de distancia. Aquí está. Vuelvo y tomo y voy a hacer lo siguiente. Hago un giro, me devuelvo, hago otro giro y volteo hacia acá, donde queda el alambre así. Y lo voy a retornar a su lugar, de esta manera. Y acomodo. Este se llama sistema de enganche. En el kit vienen 50 fósiles negros. Entonces aquí ustedes ven cómo queda terminado. También vamos a colocar 17 cristales. Los cristales los utilicé para darle luz. Ustedes ven que él tiene brillo para darle luz al collar. También para que no quede tan cargado y no quede tan monótono el collar, lo que hice fue lo siguiente. Si ustedes ven, aquí tengo 5, aquí tengo 3, aquí tengo 4, 3, 2, 1. Pueden hacerlo 5, 4, 3, 2, 1 y luego empezar. Colocar 1, 2, 3, 4, 5 y después de 5, 4, 3, 2, 1 y después de 1 colocan 2, 3 y cada que van a separar colocan un cristal. Entonces voy a hacer una repetición por si no me entendieron. Para que no me quede tan monótono el collar, o sea, monótono quiere decir 5, 5, 5, 5, entonces yo la voy colocando diferentes cantidades del fósil negro. 5, 4, 3, 2, 1. Cuando termino en 1, coloco 2, 3, 4. Y cada que voy a separar, coloco un cristal. Entonces, cuando yo lo armo, queda
unas quedan, sucursales quedan cerquita, otros quedan así adornaditos, otros quedan juntos, otros quedan separados. Eso hace que el collar se vea llamativo y no aburra la vista cuando lo estoy observando, porque no queda muy rígido, o sea, queda en diferentes posiciones las piedras. Bueno, entonces el enganche es este. Entonces, y también aquí vamos a enganchar de estas 17 que quedan así. Entonces, estas vienen más delgaditas porque son chips irregulares, se llaman chips, eso es un chip cristal. Entonces, siempre hago lo mismo, meto el alambre, voy a hacer otra vez el trabajo. Recuerden que la pinza, para poder hacer el movimiento perfecto, ustedes no pueden empezar así porque les va a costar trabajo. Entonces, la pinza siempre va hacia arriba y la vamos a tomar así. Ni siquiera empezamos así, empezamos así, de esta manera. Y tomamos bien el nivel de la punta, o sea, bien a ras con la pinza, y apretamos duro y giramos. Giramos y nos devolvemos y volvemos a girar. No completamente. Meto la pinza aquí y la devuelvo para que quede derecho. Miren cómo queda de bonito. Subo el cristal, volteo el alambre. No hay necesidad de cortar para no desperdiciar, porque ustedes no saben cuánto les va a sobrar. Dejo un centímetro de distancia, vuelvo y tomo la pinza de esta manera, en todo el borde, y giro, me devuelvo y vuelvo y giro. Ahora, volteo hacia acá y enderezo para que me quede perfecta. Y es así como me queda. Cuando ustedes vean que la piedra les queda este movimiento, no está mal, pero pues se va a ver más bonita si queda fija. Entonces yo lo que hago es acercar un poco más el alambre y ya no se va a mover. ¿Por qué se llama técnica de enganche? Porque yo, cuando voy a cerrar, hago lo siguiente: lo que no se puede hacer con el entorchado, yo levanto, coloco, engancho el cristal y cierro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el enganche? Que no quede luz, que quede este alambre conectando, tocando al otro, para que no se salgan las piedras. Giro, levanto, coloco el cristal y cierro. Entonces aquí ya tengo una. Ahora aquí vamos a colocar dos de enganche. Voy a trabajar un poquito más rápido para que ustedes ya vean. Si les ha costado trabajo la explicación, voy a hacerla aquí de una manera más, para que ustedes observen la posición. Hago uno, dos, levanto, devuelvo, acomodo que me quede bien bonito, coloco la piedra al contrario, recorto a un centímetro, porque esa es casi siempre la medida para que alguien nos quede unos aritos bonitos. Giro una vez y giro dos veces. Y volteo y enderezo esta. Bueno, de esta manera, aquí yo voy a colocar dos. Y luego coloco un cristal y coloco tres. Y eso se llama enganche. Es un collar, se puede hacer muy fácil y muy rápido. Bueno, aquí ya me quedó la tira. Como ustedes ven, ya quedaron todos los enganches. El enganche también tiene otra particularidad, que si ustedes, por ejemplo, esta piedra quiere que vaya al lado de acá, ustedes levantan, desarman, sueltan aquí y colocan acá. El enganche permite rediseñar el collar. Cuando nosotros hacemos un entorchado, nos toca cortar, desbaratar y volver a entorchar. Aquí no hay necesidad de eso. Bueno, entonces ahora, después de haber terminado la tira, vamos a colocarle el adorno. Tenemos dos aros divinos de ónix que queremos enganchar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para que aquí nos quede hueco, no se vaya a ver, para que se vea bonito, porque si no quedaría esto así, se vería terrible. Nosotros lo podemos dar este efecto, pero ustedes van a decir, ¿cómo lo agarro? Entonces, este ónix, voy a tomar un alfiler cabeza plana y lo voy a introducir por la perforación que trae el ónix, de esta manera.
con una pincita me ayudo para que él pase. Así. Después de que ya ha pasado, lo mismo hacemos, seguimos trabajando con el mismo enganche para que el collar quede parejito. Entonces cortamos un centímetro y hacemos el mismo trabajo. Hacemos uno y dos. Volteamos y enderezamos. Bueno, ahora tomamos otro alfiler y vamos hacia el otro lado. Bueno, colocamos hacia el otro lado así y hacemos lo mismo. Hacemos uno y dos y volteamos. Lo mismo vamos a hacer con el otro, ya queda así. Ahora vamos a hacer el enganche. El enganche es de la siguiente manera. Colocamos acá lo mismo, cortamos a un centímetro y giramos. Vamos a hacer el enganche, uno y dos. Volteamos y enderezamos. Y aquí levantamos a la hora de hacer el enganche y agarramos con el otro. Cerramos de tal manera que quede bien para que no se nos vaya a salir. Aquí quedó una pequeña luz, entonces la vamos a arreglar. Ahora vamos a colocar el otro de aquí para allá, porque de este vamos a colgar la borla y de aquí vamos a colgar el collar. Bueno, ahora ya tengo estos dos onyx agarrados y se ve muy lindo. Lo que vamos a hacer ahora es abrimos aquí. Hay de dos maneras, ustedes enganchan aquí o enganchan aquí y luego acá. Vamos a hacerlo así. Bueno, pueden abrir acá o abrir acá. Yo ya he abierto a ambos lados, voy a cerrar aquí y lo voy a enganchar acá, porque aquí ya lo tengo abierto y ya. Y ahora este lo engancho acá. Cuando ya los he enganchado, cierro y ya tengo agarrado el collar. Y ahora vamos a enganchar la borla. Cogemos, abrimos aquí. Colocamos el terminal, terminal divino, es un Buda espectacular. Y ahora vamos a trabajar con la borla. Hacemos esta presión para que suba un poquito, para no templar, porque si yo llego a templar le puedo dañar los hilos a la borla. Entonces, vamos a tomar este pegante, que es secado instantáneo. Le vamos a colocar dos goticas nada más para que no se vaya a rebosar y dos, giramos para que el pegante se reparta así. Para poder manipular debemos dejar la borla en su protector. Mucho cuidado de que el pegante se vaya a salir, porque el pegante opaca los herrajes. Y lo introducimos y con una pincita nos ayudamos rápido para que el pegante no se vaya a secar y no podamos meterla. Bueno, aquí ya pegó
le quité el protector para que la borla no se me despeinara y no se me dañara, y así queda el collar. Es lindo, es el contraste entre el turquesa, el dorado y el negro y los cristales. Hace que se vea un collar elegante, moderno y juvenil. Bueno, y así hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este kit. Un saludo muy especial para nuestros amigos de México. Ah, y tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL. Sus comentarios y sus likes son muy importantes para nosotros.